contra nosotros. Aleluya, en aquel día Jehová. En aquel día Jehová defenderá Jerusalén. Siete truenos despertará. Un ejército. Aleluya, el que fuere débil, él será como David. Hijos de Sion, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá sorprender todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Cuando salgas a la guerra, contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá sorprender todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes. ¡Aleluya! Todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! En aquel día Jehová defenderá Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá Jerusalén. Siete truenos despertará a un ejército invencible. El que fuere será como David, será hijo de Sion. Hijo de Sion, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te hará. ¡Aleluya! Y nadie te podrá hacer frente todos los días. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá sorprender todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En aquel día Jehová, este es el día que el Señor hizo para nosotros. Aleluya, es el día de tomar nuestra posición. Aleluya, frente a ese Jordán. Ese Jordán no es rival. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya, nuestra hermana Noelia. Thank you.
Aleluya, el Jordán no es rival. Aleluya, no es rival para la palabra. Siguiendo a la palabra podremos usar. Tomen así en tu momento. Dice en el mensaje, cuando sus ojos fueron abiertos del año 64, párrafo 106 dice, ahora, él prometió en Joel 2, 28 y 30 y así sucesivamente. Él dijo, lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el tal y tal. Cada uno de esos insectos es el mismo insecto. Cambia su naturaleza. La oruga es el saltón y así sucesivamente. Está en diferentes etapas de su jornada y simplemente está comiendo, comiendo, y se comió ese árbol de Dios hasta el tronco. ¿Volverá entonces a vivir ese árbol? Parecía un caso sin esperanza, pero Dios dijo, os restituiré, dice el Señor. Todos los años comieron las orugas, los saltones. Lo que ellos comieron, yo lo traeré nuevamente en su poder. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Joel dice, tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque él viene el día de Jehová, porque está cercano, un día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Tocad trompeta en Sion, es día de alarma. Aleluya. Descendiendo con voz de arcángel
monte, toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Oh, 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 oh. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo, ay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Tocar trompeta en Sion. Aleluya. Proclamad esa palabra. Esa palabra de la hora para este día. Quiero leerles antes de y cantemos este último cántico para recibir la palabra. En el mensaje Preguntas y Respuestas del año 54, el párrafo 225 dice: son tres grupos. Siempre guardé esos tres en mi mente. Y aquí los vemos, 144 mil alrededor de la gran novia redimida. Este remanente es judío, son 144 mil. Y aquí está otro grupo que está santificado, pero que rehusó el Espíritu Santo. La iglesia los perseguirá, la iglesia romana
y todos los demás los perseguirán. Pero la novia ya ha sido raptada y está en el cielo. Están posicionados exactamente de la manera que la Biblia dice que estarían. ¿Ve? Así que los 144,000 son judíos, los siervos de Dios. Y al predicarles el Evangelio del Espíritu Santo, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, exactamente igual que aquellos lo recibieron en el principio. Y la dispensación gentil se termina. Aleluya. Con este cántico recibimos la predicación de la palabra. Nuestro hermano Gerson puede venir. El pueblo de Israel y la novia gentil. Sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Noemí, regresando a su tierra para redención, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo, Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con Dios el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo, Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con Dios el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello. Rechazado por
Aquí en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14, estamos continuando nuestro tema.
bueno que creemos que es por un lado un beneficio que todos los hermanos puedan estar a veces siempre siguiendo los servicios, por lo tanto podemos avanzar nada más. Versículo 14 de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por ayudarnos, Señor, en esta reunión, por todo el esfuerzo que hay, Señor, en cada hermano, el deseo, el anhelo de los creyentes, Señor, para que tome lugar este compañerismo, este tiempo especial que estamos empezando hoy, Señor. De verdad, gracias a ti. Y con expectativa, Señor, de que cada uno no podamos perder el objetivo, de que en nuestro corazón seas tú el anhelo, el deseo de que siempre estés, Señor, iluminando todo nuestro ser, hasta el punto, Señor, que llegue a cada rincón de nuestra vida y donde toda tiniebla pueda ser disipada, Señor, sacada fuera de escena. Sabemos la gloria y el poder que hay en tu palabra, Señor, para liberar a cada uno de tus hijos. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa vamos a tomar, Señor, este tiempo y que pueda ser, Señor, estos días de compañerismo, tu palabra, Señor, libertando, Señor, sanando a cada uno de tus hijos en cada área de sus vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad y vamos a tomar este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Por el Señor. Bueno, de verdad estamos contentos y agradecidos a Dios por la oportunidad que ha dado a cada hermano que han viajado algunos días de muchos lugares, pues, y otros están viajando. Y bueno, vamos a empezar esta reunión muy agradecidos al Señor por la ayuda y la provisión para el viaje de cada hermano, para que puedan llegar con bien. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de Ecuador, de Perú, de Chile, de México, de Bolivia también, nuestro hermano. Y bueno, de los diferentes lugares, que Dios lo bendiga grandemente. Y así también a todos los hermanos a través de la transmisión. Dios lo bendiga a cada uno de todos los hermanos. Y bueno, vamos entonces siempre suplicando a Dios que Dios siga ayudando a los hermanos que están viajando. Algunos están llegando hoy, otros mañana. Bueno, que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Es algo impresionante cómo puede Dios colocar el anhelo, el querer y el hacer para que tome lugar estas reuniones. Y entonces eso nos da seguridad de las cosas que pueden tomar lugar en la fe, en la vida de cada creyente. Entonces vamos a continuar nuestro tema. Estamos por él. Toma el librito y cómelo, parte 104, ¿no es cierto? Y estamos entrando a esta etapa tan especial, más minuciosa, más invisible al ojo humano, puesto que hay un enemigo real, no de ficción, real, que odia al ser humano y, bueno, tiene bastantes planes contra la vida de cada creyente. Y todos esos planes, muchos de ellos se han venido desenvolviendo en nuestras vidas, ¿no? La vida que nosotros tenemos simplemente es consecuencia del trabajo de este adversario, porque al mirar la Biblia nos damos cuenta que la Biblia habla de otra realidad para la vida de cada uno de los creyentes. Usted puede ir en cada tipo de la Biblia, Dios mostró cómo estarían sus hijos y cómo tomaría lugar, las cosas que tomarían lugar después que Dios se encontraba con ellos. Puede mirar a la samaritana, definitivamente tenía para pagar su luz, su agua, sus cuentas y bueno, tal vez tenía su casa, tal vez tenía algunas cosas que necesitaba, pero su vida no podía salir de esa condición. Pero la diferencia fue muy grande después que se encontró con Dios. Podemos mirar también a Gedeón, ¿no? Él también, tal vez un poco difícil, pero ahí estaba viviendo toda la familia. Tal vez no tenían abundancia, pero estaban viviendo. Y muchos de nosotros tal vez así decimos, ¿no? Ahí sí, gloria al Señor, por ahí nos va más o menos y todo por el estilo. Pero simplemente la vida de ellos en esa condición era la consecuencia del poder del enemigo que se había activado contra ellos para someterlos a esa condición. Si ellos hubiesen mirado la promesa, hubiesen visto el plan
que Dios tenía para sacarlos de Egipto. Dios no los iba a sacar a una condición más mala de la que estaban, Dios los iba a sacar a una condición más gloriosa. Pero la falta de entendimiento de cómo obra este ser de una manera tan invisible, tan sobrenatural, pero Dios, sabiendo que en este día sería el engaño más terrible, la gente se maravillaría en pos de la bestia, en vez de pensando que están maravillados en pos de Dios, ¿no? Dios, rico en misericordia, pues envió su palabra y abrió los siete sellos para revelar cada ataque del enemigo. Entonces, cuando nosotros venimos a esa, la palabra de Dios, debemos venir con una expectativa, con una seguridad de que cualquiera que fuese nuestra condición, al encontrarnos cara a cara con la palabra de Dios, nuestra condición no va a ser la misma, definitivamente. No va a ser la misma, no puede ser la misma, porque la palabra de Dios no fanfarronea en sus promesas, ¿sí? Nunca ha hecho una promesa que no lo pueda cumplir Dios. La palabra de Dios es real y fiel en sus promesas. Entonces, cuando vemos estas cosas, no es solamente para cumplir un rito religioso. Yo tengo mucha expectativa en lo que va a ir tomando lugar en la vida de cada creyente, para que su jornada aquí en la tierra sea gloriosa. No va a quedar fuera de cumplimiento ninguna de las escrituras. ¿Cómo entonces toma lugar estos poderes? ¿Cómo se manifiestan, no? Dios aquí dice que empezó a establecerse. Recuerde, en esta edad de Pérgamo, nada más allá, en esa tercera edad, ¿no? Nada más en la primera mitad del primer siglo, este poder entró en la iglesia. Para sumergir la iglesia, piénselo, somos más de 1500 años después, ¿no? Donde esta doctrina ya ha estado en la iglesia, donde esta unción ha estado en la iglesia. Nosotros hemos nacido, ahí nos parece normal, porque la vida que vivimos nos parece normal, pero si usted va a la Biblia, no es la vida que Dios dice para nosotros. Entonces, es ahí donde necesitamos más compañerismo con la palabra de Dios, ¿ve? Porque la palabra de Dios nos va a dar la real identidad de nosotros, nos va a revelar la real capacidad suya, ¿ve? Los reales hechos en los cuales usted debe estar viviendo. Y este mensaje fue enviado para libertar al pueblo, ¿ve usted? A la libertad por la cual Cristo pagó el precio. Entonces, lo tremendo aquí es que el precio ya está pagado. Y es el tiempo de libertad, porque 7 semanas de años que el esclavo podía estar preso ya han pasado, 7 edades de la iglesia han pasado. Estamos en esa escena del año 50. Todas las cosas hablan que nosotros podemos entrar no solamente a una esperanza de que algún día las cosas cambiarán, porque esta es la hora y este es el tiempo. Hemos recibido el séptimo ángel, el séptimo mensajero. Ha llegado a nosotros el séptimo mensaje del séptimo ángel, la apertura de los 7 sellos, el abrir del libro de redención. Entonces, lo único que falta es que la persona sea libre en su entendimiento. Porque el profeta dice que es como el mendigo estaba ahí mendigando. El hombre vino y le entregó un cheque de $1,000,000. Y él, bueno, como no sabía ese tipo de economía, ¿no? Y además pensaba, no creo que esto sea bastante dinero porque a mí nadie me da mucho. A mí solo me dan monedas. Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a recibir monedas religiosas, ¿no? Y que nuestra vida de una manera parcial cambia. Y nada más pensamos que porque el ser humano es malo y solamente busca nada más ayudar de una manera muy limitada a su prójimo. Y cuando venimos a la vida cristiana tal vez consideramos que va a ser así, va a repartirnos un poco de monedas. No, dice el profeta, ese hombre podía cambiar su vida en ese mismo momento, solamente que no entendía y no sabía y no conocía ese tipo de economía. Entonces guardó la gran riqueza que tenía y vivió de diferente a lo que tenía. Y nosotros entendemos que Dios, dice el profeta, no nos dio $1,000,000, nos dio un cheque en blanco, ¿sí? Para que nosotros pongamos la cantidad a ello. Entonces, nos damos cuenta que el ser humano necesita más que una realidad económica, el ser humano necesita una realidad, ve usted, de liberación en su espíritu, alma y cuerpo. Porque hay mucha gente que logra ser liberada de ciertas cosas, pero no es total. Entonces, muchos de nosotros venimos, unos prisioneros en ciertas áreas. Tal vez uno dice, uy, ese hermano está mal, yo no estoy mal en esa área, pero en la otra estamos peor. Entonces, no en todos funciona el mismo ataque y el mismo atar del enemigo. Unos estamos presos de una cosa, otros de otra cosa, ¿sí? Unos derrotados en algo, otros en otra cosa, pero el plan de Dios es una liberación total para cada uno de sus hijos. Y este es el tiempo. Por lo tanto, estas reuniones no son algo casual, ¿sí? De tan lejos y, bueno, viajando tantos hermanos y tanto esfuerzo de los hermanos. No, no es algo casual. Veo en la palabra de Dios las cosas gloriosas que puede tomar lugar. Cualquiera que fuere nuestra situación, debemos venir a Dios entendiendo, está pagado todo. No tenemos que pagar nada, solamente tenemos que
trabajar para sacar las cosas que nos permiten ver lo que Dios nos ha dado, que nos permiten oír la voz que nos instruye para caminar hacia lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y para liberarnos y soltarnos de las cadenas que nos atan, que son nada más mentales, porque como al cuervo Juanito ya la cuerda se le ha cortado. Está libre, pero en su mente él piensa que no puede ir más allá donde la cuerda lo ataba. Y usted puede ir más allá, no importa cuánta cuerda religiosa le ató. Usted puede ir más allá en esta hora. Este es un tiempo glorioso. La palabra de Dios, ve usted, no miente, no fallará en sus promesas. No es, muchas personas pueden darnos anhelos, deseos o crearnos una expectativa, ¿no? Y enfocarnos que nuestra vida va a cambiar y bueno, ve. Tal vez algo mejora, pero la palabra de Dios, sí, sus promesas son sí, amén, son verdad. El punto es que tenemos que liberarnos y nosotros salir de ese punto de estar contentos con lo que somos. Entonces podremos nosotros anhelar una nueva realidad. Ahora, vamos a entrar a ver de lo que se trata estas cosas aquí en la Biblia. Porque nosotros, recuerde, si nosotros lo vemos las Escrituras sin el entendimiento, pues vamos a llamar vida a lo que no es vida. Vamos a llamar libertad a lo que no es libertad. Vamos a llamar gozo a lo que no es gozo. Vamos a llamar paz a lo que no es paz. Sí, dice, yo no me preocupo por nada. Y a veces no es así, ¿sí? Entonces vamos a llamar, ve usted, ánimo lo que no es ánimo. Vamos a llamar realidad lo que no es realidad. Entonces, por la palabra de Dios queremos examinar estas cosas. Vimos que decía el versículo 14 de Apocalipsis 2, como estas cosas empezaron a entrar, ¿no? ¿Quiénes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel? Ahora, recuerde, ¿no? ¿Cómo es que estas cosas tomaron lugar? Y la Biblia nos lleva allá al libro de Números. Y vimos muchas cosas de ese personaje Balaam. Recuerde, Balaam solo fue una víctima. Que él fue llevado a esa unción. El problema de nosotros es que nosotros ya estamos en esa unción. Y Dios viene a sacarnos de esa unción. Eso es lo que mucha gente a veces no entiende. La Biblia es clara, salir de Babilonia, ahí estamos. Y ese salir no es físico solamente, ¿sí? Por eso el profeta decía, la gente sale, pero la unción va con ellos. La gente sale del sistema, pero el sistema va en ellos. Entonces tenemos que ser conscientes, ¿ve? Dios nos da cierta luz para salir a veces físicamente. Israel salió físicamente de Egipto. Israel ya no tenía verdugos físicos. Murieron, Dios los sepultó en el Mar Rojo. Eso es lo que Dios podía hacer. Pero esos verdugos invisibles estaban en los israelitas. Y eran más letales que los físicos. Era más poderoso que los físicos. Porque lo que los derrotó a ellos fue que en su pensamiento empezaron a activarse la memoria. Oye, nos acordamos esto. Y solo, qué raro, solo se acordaban, ¿ve?, tal vez de la buena comida que veían, porque ellos eran esclavos y lo trataban de lo peor. Y luego empezaron a entrar dentro de ellos un deseo. No dieron ni un paso de regreso hacia Egipto, en lo natural. Pero en su corazón desearon. Y las cosas que desearon adentro, las cosas que no se vieron, fue las que lo condenaron. No las que se vieron, fue las cosas que no se vieron, los condenaron. Pero ellos sabían que estaban pensando eso, sintiendo eso. Se les acabó el anhelo de avanzar. Y ahora no tenían deseo de avanzar, tenían el deseo de quedarse en el desierto y morir ahí. Sus deseos ahora eran para su mal. Y eso llegó a cumplirse en ellos. Esos diablos, ve usted, que en lo natural perdieron. Satanás perdió ese ejército de más de 200 millones, de 2 millones. Pero cuando vino a trabajar en la esfera invisible de cada persona, de cada ser humano, en la mente de cada ser humano, por eso el profético es la batalla más grande jamás peleada. Porque no son las cosas que usted afuera hace o no hace. Esas usted sabe cuando también, cuando no. Pero fueron las cosas que solamente lo sabía la persona. Y la Biblia registra las cosas que estaban y no lo hicieron público. La Biblia registra, dice que en sus casas se pusieron a llorar. No fueron por las calles gritando en sus casas. El Espíritu Santo entró y empezó a registrar lo que pasaba dentro de cada casa. El Espíritu Santo registró lo que pasaba dentro del deseo de cada persona. Empezaron a perder el gusto por lo que les daba vida, el maná. Empezaron a anhelar lo que les iba a hacer daño y les hizo daño. Ellos no sabían que las cosas, que la gran realidad dependía
de aquello que ellos recibían en su mente. No sabían esas cosas. Y muchos de nosotros vivimos así, nada más vigilando lo que hacemos y no vigilando el mundo en lo que estamos, en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, en nuestro entendimiento, ¿sí? En nuestros anhelos, en nuestro propósito, en nuestros objetivos. Pensamos que eso no tiene nada que ver. Eso determina más que sus actos naturales, porque las cosas que usted hace en lo natural solo es el resultado de lo que pasa dentro de cada persona. Y estos poderes son poderes sobrenaturales, ¿sí? Y nosotros queremos entrar a la palabra de Dios con ese objetivo de una liberación total. Y la palabra de Dios tiene los recursos para ello. El hombre no puede liberar al hombre. Nosotros podríamos hacer promesas y decir: repita esto, repita lo otro. Pero Dios sí puede libertar a cada persona. Y Dios envió su palabra con ese objetivo. Por lo tanto, tenemos expectativa en lo que va a ir pasando con cada creyente. Para ello voy a ir a leer rápidamente aquí el libro de las siete edades de la iglesia. Entendemos muchas cosas de Balaán. Estábamos viendo en los sermones anteriores, ¿ve? Una de las cosas que era, Balaán ya no empezó a discernir lo que decía el libro de Job, ¿no? Le iba mal, él pensaba: no, en la próxima me va bien, haciendo lo mismo, ¿sí? Le iba mal, no, en la próxima. Vez tras vez fallaba y decía: bueno, en la próxima ya lo hago bien. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Pero Eliú le enseñó a Job de que cada vez que Dios ve que estamos yendo, ve usted hacia nuestra desgracia, y muchas veces a salir de la tierra prematuramente, Él permite ciertos obstáculos, ciertos golpes del enemigo. Eso debiera detenernos. Vimos cómo se detuvo David. Él no avanzó más, porque si David no hubiese detenido, más muertos hubiese habido. He dicho: no hay problema, ya bueno, entierren a Uza. Ahora más gente que cargue el arca. Ahora ya bueno, tal vez cualquier cosa hubiese pasado, más muertos hubiese habido. Si Josué no se hubiese detenido con esos 30 y tantos muertos, y dijo: no, bueno, ahora mandemos más soldados. La Biblia, Dios dice, nunca más podrían vencer a sus enemigos. Balaam dijo: bueno, en la próxima ya me va bien. Nunca más le iba a ir bien. Pero ¿qué es? Mire, él empezó a caminar en esas cosas. Por eso el creyente empieza a entender cada cosa que hace, le empieza a examinarlo, si Dios lo bendice. Por eso vino un profeta y le dijo: lo que usted haga, examine. Dios lo bendice, no lo bendice, entonces es porque algo está haciendo mal, ¿sí? Y nosotros estamos tan sucios que necesitamos una limpieza, pero una gran limpieza, ¿sí? Y por la palabra de Dios empezaremos a mirar estas cosas. Vemos muchas cosas que tomó lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Balaam empezó a entender lo mismo que Nimrod. Nimrod empezó a ver usted a tener un deseo de sacar provecho de del prójimo, de traerlos, de dominarlos, de traerlos a una sujeción inferior a la que ellos estaban, sujetarlos, dominarlos, reinar sobre ellos. Balaam también ahora quería, ve usted, que las personas no les vaya bien, que a él le vaya mejor que a los demás. Eso es lo que Balaam quería. Dijeron: mira las riquezas que hay, te puede ir bien, pero si a los demás le va mal, ¿qué te parece? ¿Estás dispuesto para trabajar que te vaya bien a ti, pero que le vaya mal a Moisés y a su gente? Él entró a ese mundo buscando ganancia. Él no fue para buscar su derrota, él fue buscando ganancia, pero fue por la vía equivocada. Sí. Entonces vimos todas esas cosas. Y para avanzar ahora, vamos a leer aquí en el párrafo 211 de la edad de Pérgamo. ¿Por qué, ve usted, dice Israel no era mejor que nadie, pero en lo natural? ¿Pero por qué Dios les tenía respeto? Solo por algo. Dice aquí el párrafo 211: Dios no tuvo respeto para con aquellos nicolaitas y con sus grados de educación, de PhD y DD, y todas sus finísimas organizaciones y lo mejor que el hombre podía producir. Pero sí tuvo respeto para con Israel, porque ellos tenían la palabra vindicada en su medio. ¿Por qué era el respeto que Dios tenía? Por la palabra de Dios que estaba en su medio. Es la primera realidad que debemos aprender. Dios no le va a valorar a la persona por eso, porque bueno, la persona es poderosa o algo. No. Todos pecaron, dice, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Dios ve a una persona y le tiene respeto y lo tiene aprecio, solamente es por algo, porque esa persona da la bienvenida y le pone interés a la palabra de Dios. Eso marca la relación con Dios. Entonces, ¿qué es? Cuando Dios mueve a su pueblo, siempre lo mueve al principio. Génesis 11 es el patrón, y también Hechos 2, ¿no? Igual allá en Génesis 2, cuando ellos estaban ahí. Y aquí dice el párrafo 212:
Ahora, alguien me podrá preguntar, hermano Branham, ¿por qué piensa usted que Moab estaba organizado e Israel no? ¿De dónde saca la tal idea? De esta misma Biblia. Aquí todo está tipificado. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en forma de relato o de historia está escrito para nuestra admonición, para que de ello podamos aprender. Aquí está en Números 23:9. Se puede leer, los que no tienen el mensaje pueden leer en la Biblia, en Números 23:9. Decía: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones, ¿no? La interpretación de eso es un pueblo que estará solo, ¿no? Entonces vemos cómo es que Dios, al mover a obrar con su gente, el mover de ellos y la vida de ellos era diferente. No eran sus leyes como todo el resto de las naciones. Dios no los sacó para ser un pueblo más o un miembro más de las Naciones Unidas, sino para regresarlos al principio, donde realmente el ser humano puede disfrutar su jornada y su estadía aquí en la tierra, ¿sí? Donde realmente puede ser libre y puede operar en su capacidad en la cual Dios lo creó. Y eso es siempre libre de la jefatura humana, libre del liderazgo humano en su ser interior. ¿Por qué la gente es derrotada y no puede surgir? Quiere surgir, quiere emprender aún el mundo natural. Muchos, algunos dicen: no, yo quisiera ganar más y no puede. Yo quisiera tal vez tener más dinero, yo quisiera tener más cosas y no lo puede lograr. ¿Por qué? ¿Por qué toma lugar estas cosas? Exactamente, es el mismo patrón, ¿ve? Para todo ser humano. Desde que el hombre empezó a depender de lo que dice el hombre. Cuando usted examina lo que usted sabe dentro de usted, lo que usted sabe, lo que usted conoce en cada área, usted se dará cuenta que lo aprendió del hombre. Y cuando el hombre aprende del hombre, ¿sí? Entonces pierde toda su capacidad de sobresalir, toda su capacidad de avanzar a una realidad de una vida mejor. Pierde completamente. Cuando a Moisés, un gran profeta, ¿sí? Moisés, un gran profeta, con tremendos dones, mientras él aprendió de Egipto, bajo los maestros egipcios, completamente todo su poder y toda su capacidad de profeta estaba anulado. Siempre estuvo ahí, pero anulado. Mire, cuando Saulo, un gran profeta, con tremendos dones para escribir la Biblia, mientras él estaba bajo la instrucción del hombre, de Gamaliel, perdió todas sus capacidades. Entonces, la vida del hombre, simplemente el hombre se maneja de acuerdo a lo que él aprendió del resto de su prójimo. Y el prójimo afuera, como los profesores, como todos ellos, pueden enseñarle con la mejor intención de ayudarlo. Pero el hombre no puede ayudar al hombre en una realidad total. Entonces, cada cosa que uno sabe, se lo escuchó de su prójimo, ¿ve? Pero hay una sola realidad donde usted va a aprender lo que realmente es usted, ¿sí? Porque se da cuenta, usted mira un país como Estados Unidos, cómo llegó hoy día, ¿ve? Aún en su condición tan endeudada que está, llegó a ser una de las potencias más grandes del mundo, porque cuando ellos decidieron ser nación, decidieron que el fundamento de todo su vivir, su actuar, su trabajar, todo ello era la Biblia. Esas eran sus leyes, era ley que no podían empezar ningún trabajo sin una oración primero. Era ley que en cada casa, cada lugar público debería haber una Biblia ahí en cada sala. Era ley. Cuando ellos levantaron en alto la Biblia, simplemente les fue bien. Han dejado la Biblia, cuando Jacqueline Kennedy entró allá a la Casa Blanca, dijo: ese libro, saquen de ahí ese libro, listo, de en adelante. La moralidad de su gente empezó, ve usted, a destruirse. El ser humano camina en esta tierra, ¿sí? Y camina con poderes contra su propio entendimiento. Camina, ve usted, entendiendo: no puedo vencer pasiones desordenadas, no puedo vencer, ve usted, deseos de adulterio, deseos de fornicación, no puedo vencer deseos de borrachera, deseos de cosas mundanas. Él camina con ese entendimiento que no puede vencer, y así es que tiene que rendirse a eso y tiene que sacar tiempo para eso. Pero el ser humano ha sido creado para estar en otra esfera más alta. Pero tiene que haber una razón para ello, porque el ser humano camina así. Y no, mucha gente entra a la iglesia y se libera un poco de esas cosas, pero se detiene y se pone contento con un poquito de liberación. Y nada más la liberación llega a ser física, y se libera y se acabó su hambre y por más cambio en su vida, ¿no? Pero cuando nosotros
¿Cuándo se libera? Cuando le empieza a tener en cuenta a Dios en su vida. Un poquito le empiezan a enseñar ciertas verdades en su vida y empieza a cambiar. Usted puede encontrar allá gente, dice que mira, yo me estoy recuperando, que estoy internado en tal lugar y me están tratando tal vez para el alcoholismo, para la droga, y estoy recuperando y apóyame y estoy vendiendo cositas para apoyar allá, ¿no? Entonces pequeñas cositas ya me mejoré, pequeñas cositas estoy avanzando y la gente se detiene ahí. Pero hermanos, el plan de Dios para el ser humano es muy grande. Y el deseo de Dios para cada ser humano es muy grande. El problema es que el ser humano ha perdido toda su capacidad y se ha rendido a cosas que piensa que no lo puede vencer y no puede vivir una vida más elevada que eso. Y camina, ve usted, siendo invadido por los deseos de todo aquello que no le da una mejor realidad en su hogar, como esposo, como padre, como hijo, como ve usted un ciudadano. No. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? Entonces el ser humano, ve usted, no se preocupó por examinar él mismo y conocerse él mismo por la palabra de Dios. Simplemente hoy día es el día donde supuestamente más cultura hay, donde menos analfabetismo hay, y ese es el trabajo de todas las naciones. Habrá de matemáticas, de geografía, de todo ello, pero es el día donde más ignorancia hay de la Biblia. Todo el trabajo de estos espíritus es para que la gente deje la Biblia fuera de escena. Y listo, eso trae todas las consecuencias. Y eso no solamente es afuera en el mundo, es en el mismo cristianismo, en la misma iglesia llamada, ve usted, cristiana. Entonces, cuando nosotros encontramos estas cosas, dice Dios, cuando sacó a su pueblo, ve, por Moisés, Dios sacó a su pueblo con un objetivo: que ellos vuelvan otra vez a esa condición donde ellos tenían una realidad, ve usted, de seres humanos poderosos, porque hay mucho poder en el ser humano con la cual Dios lo creó. Se da cuenta cuando Moisés volvió a un anciano ya, libre de todas sus cosas, ¿cómo pudo ayudar? ¿Y a nadie lo podía derrotar? ¿Se da cuenta cuando Pablo fue libre de eso? ¿Cómo pudo sacudir el mundo, ve usted, y traer a escena la verdad? Ningún otro lo hizo como Pablo. Entonces, ¿qué era? La promesa de Dios sigue siendo más grande para el tiempo del fin. Solamente tenemos que entender estas cosas. Decía aquí el profeta esto. Voy a leer el párrafo 213. Ahí está. Dios mirando desde la cumbre de las peñas, no allá en algún valle buscando sus puntos malos para condenarlos. Dios mirando como quería verlos, de la altura de amor y de misericordia. Ellos moraban solos y no estaban organizados. Ellos no tenían rey, tenían más bien a un profeta. Pero este profeta tenía a Dios en él por el Espíritu, y la palabra vino al profeta y la palabra salió para el pueblo. Ellos no pertenecían a las Naciones Unidas, no pertenecía al Concilio Mundial de Iglesias, o los bautistas, o presbiterianos, o Asamblea de Dios, o cualquier otro grupo. No tenían necesidad de pertenecer a ningún grupo. Ellos estaban unidos a Dios. No tenían necesidad del consejo consejo de los concilios. ¿Por qué? Tenían el así dice el Señor. Entonces, una persona, ve usted, porque nosotros nos damos cuenta, el ser humano, el hombre, trata de solucionar los problemas del hombre, ¿no? Trata de decir, si es que hay delincuencia o algo, pongamos policías, pongamos el ejército, pongamos armas en la calle. Eso no soluciona, solamente crea más odio, enciende más a la gente, ¿no? Y la gente entra en esa condición terrible y triste en el mundo de drogas, en el mundo de delincuencia, en el mundo de todas esas cosas. Entonces uno dice, es que esta persona es mala, es que la otra es mala. Cada ser humano tiene un deseo bueno en su vida. Él no quiere hacer las cosas erradas, pero entran unciones y entran poderes que no puede derrotarlos. Se rinde a ellos y camina bajo esa unción. ¿Por qué causa? Porque el ser humano solamente le interesa lo que dice su prójimo y no lo que dice Dios. El ser humano cayó de prestar atención a Dios a prestar atención a su prójimo. Entonces la gente solamente vive por el dicen. Dicen aquí esto, dicen aquí allá, dicen aquí acá, dice el presidente, dice el congreso, dice el político, dice el de la televisión, el de la farándula, dicen y dicen. Y no vuelve al así dice Dios. Porque el ser humano no es, ve usted, algo aislado de Dios. Él ha sido creado para ser, ve usted, una raza diferente, no en la condición que está. Ha sido creado para señorear, para vencer, para dominar. Entonces, ve, el ser humano hace muchas cosas buenas aún en su condición caída, pero eso es nada comparado con lo que puede hacer si él regresa a su condición libre, ¿no? Si él regresa a esa condición libre. Y es aquí donde vamos a darnos cuenta por qué el mundo está así. Y hoy día hemos entrado a la etapa más alta, ve usted, del ser humano, de ignorar lo que él es. Entonces, el ser humano ha sido convencido hoy que el problema es su prójimo. Está bien convencido, ¿sí? Que para vivir mejor hay que armarse mejor contra el prójimo. Y eso va a avanzar. Va a avanzar y la gente, ve usted, no va a lograrlo.
Porque la Biblia muestra que cada día empezará avanzando esas cosas, la maldad multiplicándose, ¿no? Y de esa manera terminarán en Armagedón. ¿Se da cuenta todos los días las noticias? ¿Ve? Que Rusia, que China y que Estados Unidos, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos de esto y que tenemos... Eso ha crecido allá. Eso ha crecido, ese entendimiento errado. ¿Ve? Porque el ser humano no ha sido creado para ponerse contra su prójimo. ¿Cuándo le va mal a la gente? Cuando la gente empieza a crear rencor, odio y, ve usted, mal deseo para su prójimo, ¿no? ¿Pero por qué se sembró esto? Hay muchos intereses como tomó lugar estas cosas. Porque la gente que empezó, las grandes industrias que empezaron a fabricar armas, no pueden ellos tener gran ganancia si no hay odio entre la gente. Entonces empezaron por ahí a pagar a ciertas personas para que hagan ciertas cosas, y de esa manera nosotros también, ve, necesitamos armas también porque los demás están haciendo esta cosa, y el negocio de armas se ha hecho grande a nivel mundial. Pero para ello se tenía que crear el odio del uno para con el otro. Y con estos intereses que el ser humano, ve usted, no ha captado, entró en eso, terminará en Armagedón. Porque allá tal vez nada más, ve, era con onda, era con flecha, ahora es con bombas atómicas. ¿Te das cuenta cómo está la creación? ¿Te das cuenta cómo estas cosas están tomando lugar de una manera tan tremenda? ¿Ve? Y terremotos y bueno, y torbellinos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se está sacando toda la tierra, se está llenando de odio, se está llenando de desconfianza del uno para con el otro. Y eso es lo que va a pasar aquí. Pero el ser humano no entiende por qué es así, ¿no? Pero aquí es donde vamos a entrar a este párrafo 214. Recuerde que ahí está Balaam. Vimos nosotros en el sermón anterior cómo es que Balaam buscó de toda manera, por todo lado, maldecir a Israel. Y no pudo. Recuerden, Israel empezó a buscar, Balaam por todo lado, maldecir a Israel, no pudo. Y antes de leer ese párrafo, queremos ir a la Biblia, a Números. El capítulo 24. Ya Balaam lo intentó por todo lado. Y luego dice el versículo 10. Balaam buscando cómo maldecir a Israel. Dice el versículo 10. Entonces se encendió en ira Balac contra Balaam. Porque en vez de bendecirlo, de maldecirlo, siempre lo estaba bendiciendo. ¿No? Y no es que él quería, recuerde, no es que él quería bendecirlo, ¿no? Y usted se detiene ahí y regresa al... Al libro de las edades de la iglesia. Dice el párrafo 208, para mostrar estas cosas. Después, párrafo 208 de la edad de Pérgamo. Estamos leyendo. Párrafo 208. Después de que se hizo el sacrificio, Balaam estaba listo para profetizar. Pero Dios le enredó la lengua y no podía maldecirlos, más bien los bendijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? Dice, Balaam deseaba maldecir al pueblo, pero Dios cambiaba su maldición en bendición. Entonces encontramos a Balaam haciendo lo que no le gusta, haciendo lo que no quiere. Esa es una de las condiciones en la que el ser humano entra, para que de esa manera va decayendo, va terminando en desgracia. Por eso el mundo ha sido invadido de eso. Todos ahí afuera, cada uno empieza a actuar infeliz, no contento con lo que hace, ¿no? Entonces, cuando volvemos ahora sí a Números, decía el versículo 10, cuando ya tanto lo está mal bendiciendo, pues Balac se enoja. Balac se encendió en ira contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí lo has bendecido ya tres veces. Cada vez que vas por todo lado, solo lo bendices. Observe, dice: ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí, Jehová te ha privado de honra.
Mira, yo te iba a dar todo, pero no lo puedes. ¿Sabes qué? Vete. Observe esta escena. No vas a ganar nada. Tu ganancia estaba si lo lograbas maldecir. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros vivimos un mundo bajo esta unción. Una unción donde ninguno busca el bien de su prójimo. Ninguno busca. El uno depende del otro, pero vivimos así con un mal deseo. Si alguien trabaja para una empresa, pero usted cree que él está buscando que esa empresa nunca vaya a caer y siempre tenga sus ventas, siempre tenga un resultado, solamente lo hace y se esfuerza por trabajar por esa empresa cuando le dicen al mejor vendedor lo vamos a premiar, le vamos a dar más viáticos al que hace esto, un poco ve usted de más ganancia al que logra esto. Y solamente la gente es motivada por dinero, pero no porque en su corazón está ese deseo. Señor, gracias, gracias porque esta empresa me da trabajo, gracias porque esta persona me da trabajo, gracias porque me paga un sueldo y puedo yo beneficiarme de ello. Voy a trabajar de tal manera que le vaya bien, con un buen deseo, que tenga más. Pero no es así. El ser humano entra a esa unción de hacer las cosas pero no disfrutar con ello, de siempre estar insatisfecho, de siempre estar nada más buscando su propio bien y no de lo demás. Y el ser humano fue creado para vivir disfrutando, ve usted, que otros le vaya bien. Y cuando ellos operan así, entonces les va bien a ellos. Pero este personaje, Balaak, suelta estas cosas. Te hubiese honrado, pero si tú hubieses buscado el mal de tus hermanos. Por lo tanto, no lo has podido hacer. Vete de aquí, no me sirves. No vales. ¿Sabe? Ahí hubiese terminado todo. Ahí hubiese terminado todo. Pero cuando Balaam vio la gran riqueza, vio la gran cosa que se estaba perdiendo de ganancia, ¿no? Entonces él va a entrar a otro mundo. Por eso la Biblia empieza, ve, a relatar aquí en Apocalipsis. Cuando ya llega el capítulo 2, cuando ya llega a la edad de Tiatira, después que pasa esta tercera edad, mire a lo que van a entrar, el versículo 24, para adelantar un poco. Pero vosotros, dice, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ahí termina la iglesia, ahí entró la edad del oscurantismo. Entonces, ¿cómo toma lugar estas cosas? ¿Cómo sucedió estas escenas? ¿Cómo sucedió estos eventos? Cuando nosotros vemos que la Biblia nos narra aquí en el versículo 14, porque en la Biblia nosotros vimos ahí el número 23, Dios le dice, vete, le dice Balaak, no quiero saber nada contigo y sabes que has fracasado, no te vas a llevar nada, perdiste. Pero observe lo que vino al pensamiento de Balaam, ¿cuánto yo puedo ganar? Y a los demás le va mal. Ese es el mundo en el que el ser humano hoy vive. Solamente pensando cuánto yo puedo ganar. Que a los demás le vaya bien o mal no me importa. Entró al mundo del egoísmo con su prójimo. Entró al mundo de la mala fe. Entró al mundo del deseo malo. Por eso que la gente para trabajar para alguien, ve, cuando es su trabajo, ahí sí quiere que los trabajadores se queden hasta la tarde y entren temprano, cuando es el dueño. Cuando no, ve usted, busca entrar un poquito, ve usted tan exacto a la hora y salir más temprano si es posible. Y cada vez que viene el dueño nada más le pone ánimo. Cada vez que viene el supervisor, eso no es normal. Es una unción que está en toda la tierra para destruir a los seres humanos. Porque ¿qué destruye al ser humano? ¿Qué lo ata? ¿Qué lo hace vivir una cuestión terrible? Ser mezquino, ser egoísta con su prójimo. Y esta es la unción a que la Balaam entra, busca por todo lado. Mira, vas a ganar bastante, maldícelo. Ya, y no lo pudo maldecir. El que va a maldecir, Dios cambió su lengua, dice.
Vamos por otro lado, buscó por otro lado. Y buscó por otro lado. Y Dios cambiaba su lengua. Y cuando lo votó, ¿sabes qué? No vas a ganar nada. Entonces él empezó a ver, hay gran ganancia. Y empezó a volverse un científico. Uno que empezó a pensar, a averiguar, a investigar. ¿Cómo apropiarme de toda esa gran riqueza que me propone Balac? Por eso que cuando nosotros leemos aquí versículo 14 dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. No pudo maldecirlos. Entonces volvió con una doctrina, hizo un descubrimiento. Entró al mundo de ser un científico, un científico para su destrucción. Empezó, ve usted, a traer a escena: no puedo por maldecirlo, no puedo, Dios no me deja. Y cuando lo votaron, él dijo: espérate un momento, dame un tiempo. Empezó a averiguar cómo, ve usted, derrotar a Israel. No puedo de una manera simple y sencilla. Pero entonces empezó a averiguar. Y esta doctrina, esto fue después que no podía maldecirlo. Volvió con su doctrina. Se metió al mundo de investigar otra manera para derrotar al pueblo. Investigar el mundo, ve usted, de la mente de la gente. Un mundo, ve usted, del mundo invisible de los seres humanos. Entonces dice que no solamente hacía lo que decía Balac, sino dice que él vino, esa doctrina era una enseñanza a Balac. Balac, tal vez vamos a decir que se fue. Y tal vez se molestaron, y luego tal vez después de un tiempo estudiando y consagrándose y poniendo tanto empeño y descubriendo, y le dice: Balac, te tengo noticias. Descubrí una manera de hacerlo. ¿Cuánto me pagas? ¿Cuánto me das? Pero es diferente. Ahora te tengo que dar clases, te tengo que enseñar. Toma tiempo hasta que tú domines estas cosas, porque son los misterios. Los misterios de cómo irse a la profundidad de Satanás. ¿Se da cuenta? Inventarse, ve usted, Inventarse todo tipo de cosas para sacar, se da cuenta, esa gran riqueza de Balac, con el objetivo de que Balac derrote al pueblo de Dios. Entonces le dice, él enseñaba a Balac a poner ya no maldición, sino que tropiezo ante los hijos de Israel. No pudo por la vía de maldición, deseaba maldecirlos, no podía. Dios los protegió. ¿Se da cuenta? Dios estaba defendiéndolo. Porque cualquier persona puede maldecirlo. Pero Dios no puede ir contra la persona. Dios no puede ir. La persona tenía que aceptar esa maldición. Tenía que prestar atención a ello. Entonces, cuando la persona no acepta, Dios cuida que la persona no reciba aquello que él no está deseando, que él no está anhelando, que él no está aceptando. Y Dios cuidó a Israel. Pudo Dios cuidarlo a Israel. Pero de esta enseñanza se da cuenta que yo no podía hacer nada. ¿Cómo es que Satanás empezó a entender cómo atacarlo y que Dios no puede hacer nada? ¿Cómo atacar a cada ser humano? ¿Cómo atacarlo hoy? ¿Cómo sacarlo a usted de un ataque donde Dios no puede ayudarlo? Ellos tenían que saber, ahora dependía de ellos. ¿Ve? Entonces, observe, ¿qué es? Una enseñanza. Ahora ya no poner maldiciones, tropiezo. Ahora no poner maldiciones, sino traerles a comer. ¿Cómo tomó lugar? Volvemos ahora sí al libro de... Ahora, cuando nosotros miramos estas cosas, al libro de las letras de la iglesia, a la idea de Pérgamo, debemos entender, nosotros estamos en esa condición. No de la maldición no pudo llevarse a cabo. Pero ¿qué es lo que se soltó sobre el pueblo? Una enseñanza, ¿sí? Para poner tropiezo, para derrotarlo. Y se da cuenta que no pudo lograr maldecir a ninguno solo cuando buscó maldecirlo por todo lado. Pero cuando empezó a trabajar y descubrir una nueva manera, un nuevo plan. Y la Biblia dice que Enoch tuvo que enfrentarse a este espíritu de Balaam para poder irse en el rapto. Mire, ese libro de Judas. Esto no es algo simple. Son poderes que atan al ser humano. Y no le buscan evitar su éxito en la vida cristiana.
El libro de Judas. Empieza a decir el verso 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, escuche esto, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Que contendáis, que peleéis, que luches por esa fe. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Usted va a ver que estos hombres, se dice, ¿qué era? ¿Con qué unción venían? Dice el verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿No era Balaam el segundo Caín? Y luego perecieron en la contradicción de Coré. Dios nos muestra lo que pasó en Génesis con Caín y luego con el mensaje del primer Éxodo, con el mensaje de Moisés y con la gente de Moisés. Y dice, dice el verso 14: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. De estos Enoch profetizó, séptimo desde Adán. Con estos estuvo, dice él, la profecía de Enoch. Tuvo que desenmascarar a este tipo de unciones. Tuvo que, ve usted, atacar. Tuvo que luchar con este tipo de unciones. Enoch, el que se va en el rapto. Por eso, cada uno debe, venimos a buscar entender cómo usted puede ascender a un nivel más alto en su relación con Dios. Cómo puede ser más libre, más limpio, más entendido, más poderoso en la vida cristiana. Hay un acceso. Está escrito, pero tiene que ser minucioso en ello. Entonces, cuando nosotros vamos allá al párrafo 214, recuerde, ¿eh?, que Balaam empezó a hacer esas cosas, pero no pudo. Pero cuando Balaam está convencido, ¿qué gran ganancia tengo si logro que le vaya mal a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios? ¿Se da cuenta? Que dice, estaban victoriosos. No, no, no. ¿Qué quería? ¿Qué quería Balak? Quería verlos débiles. Por eso, ojalá, dijo, ve, ustedes se debiliten para yo poder derrotarlos. Qué tremenda cosa. Entonces Balaam, dice aquí el párrafo 214, a pesar de que Balaam conocía la forma correcta para llegar a Dios, él conocía y podía traer una revelación del Señor por medio de un don especial de poder. Pero todavía con todo eso, él era un obispo del grupo falso. Tomó la decisión de entrar a ese mundo. Ahora escuche esto. Porque ¿qué hizo ahora para obtener gracia con Balak? Porque usted ve que Balak lo despidió. Balak le dijo, vete, ya no quiero saber nada, ya no te voy a dar nada. Perdiste, porque no puede maldecirlo. Pero ahora ya no es Balak buscándolo, ahora es Balaam buscándolo. Ahora es Balaam buscándolo y dice, pero ¿cómo ahora yo puedo ganarme todas esas grandes recompensas de Balak? ¿Qué hizo ahora para obtener gracia con Balak? Escuche esto, formuló un plan. Formuló un plan. Descubrió un secreto. Descubrió, porque ¿cuál era el objetivo que Balak? ¿Qué quería Balak? Puede leer Números 22. ¿Cuál es el deseo original de Balak? Dice el verso 6: ven pues ahora, le dice a Balán, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Dice, es más fuerte, y así yo no podría luchar con él. Quiero ver este pueblo más débil para yo herirlo, para yo derrotarlo. Ese era su plan, ese era su deseo de Balak. No puede Balaam hacerlo por la vía de maldición. Entonces él entra a investigar cómo lograr que el pueblo sea derrotado. Ahora, esto es poderoso, porque si puso tanto interés para averiguar de cómo el pueblo puede ser derrotado, ¿qué tal si nosotros le ponemos todo el interés para averiguar cómo el pueblo no sea derrotado? Si Balaam halló cómo el pueblo puede ser derrotado, ¿cómo no podemos hallar la realidad para que el pueblo no sea derrotado? Balaam buscó jalar el pueblo hacia abajo. Verdadero creyente buscará jalar el pueblo hacia arriba, hacia Dios. Pero ¿se da cuenta cómo tomó lugar estas cosas? Dice aquí, él formuló un plan para obtener gracia con Balak. Entonces dice, ¿qué era? Formuló un plan por el cual Dios estaría forzado
a obrar con muerte sobre Israel. Ahora observe esto, un plan por el cual Dios ya no podía ayudarlo. Un plan, yo no puedo maldecirlos, pero ¿cómo hacer que Dios mismo los suelte? Que Dios mismo los entregue a la muerte, que Dios mismo autorice. Balaam empezó a descubrir, no puedo maldecirlo porque Dios no me acepta. Dios dice, no hay maldición para ellos. Y si Dios dice que no hay, no hay. ¿Qué entendió Balaam? Nada se puede hacer sin la autorización de Dios. Balaam empezó a hallar esos secretos. Balaam empezó a descubrir cómo funcionan las cosas. ¿Cómo es el mundo de Dios y Satanás? ¿Cómo es el mundo de la bendición y la maldición? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se logra la bendición y cómo se logra la maldición? Entonces él empezó a entender, nadie puede ir contra lo que Dios ha dicho que no. Lo que Dios dice sí, sí, y lo que Dios dice no, no. Balaam entendió esas cosas. Dios tiene el control y ningún demonio puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Yo no puedo maldecir porque Dios no me autorizó. Por más que fui, por más que luché, por más que lo hice por un lado, por otro lado y por todo lado, no se puede hacer cuando Dios dijo diferente. Balaam entendió eso. Entonces Balaam empezó a investigar. ¿Y cómo hacer que Dios autorice? ¿Cómo hallar la autorización de Dios? ¿Cómo lograr que Dios mismo autorice? Porque él empezó a estudiar, ¿por qué fracasé? ¿Por qué no pude? ¿Por qué me perdí toda esa recompensa de Balac? Él empezó a estudiar, ¿qué pasó? Y cuando empezó a hallar la situación, dijo, es porque Dios ha dicho que no. Yo dijo, no lo pueda maldecir, ese pueblo es bendito. Voy, pero no puedes hacerlo. Y cada vez que quería maldecirlo, su lengua cambiaba. Entonces él empezó a entender, nunca se puede hacer nada si Dios dice algo. Y Dios no puede ir contra la voluntad y el deseo de una persona. Esa persona no deseaba maldición, por lo tanto nadie puede maldecirlos. Esas personas deseaban ir a su tierra que Dios les había prometido. Cuando él empezó a entender estas cosas, él empezó a descubrir que la única manera que Dios autorice es que la misma persona desee lo que le va a destruir. Por eso él formuló un plan donde Dios se vería forzado, dice, donde Dios se vería obligado a soltar la muerte sobre ellos. Qué científico, ¿no? Porque dijo, ¿por qué fracasé? ¿Se da cuenta? ¿Por qué me fue mal en mi proyecto? Si cada uno empezara a investigar, ¿por qué no avanzo? ¿Eh? Debiera ser un interés. Allá fue un interés máximo para tener éxito en la derrota hacia el pueblo. Y esa inspiración vino y entendió, nada se podrá hacer si Dios no autoriza. Por más que yo deseo hablar, simplemente todo es conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces empezó a entender, no podemos atacarlo desde afuera. Para atacarlo y que Dios esté obligado a soltarlos, tenemos que ir a la mente de la gente, al deseo de la gente. ¿Qué plan? Un plan por el cual Dios se vería forzado, dice, a destruirlos. Ese plan era ya no trabajar desde afuera. Por eso dijo, te voy a enseñar, Balac, cómo hacerlo. Y usted se encuentra que Balac estaba buscando armas, estaba buscando todo para ir a atacarlo. Pero la enseñanza de Balac fue, no lo ataques, Balac, no lo ataques, le dijo Balaam. Así no funciona, no lo podremos hacer nada, porque mientras la gente no desee lo que les coloca en enemistad con Dios, Dios siempre estará del lado de ellos. Y si Dios está del lado de ellos, no hay quien pueda contra ellos. La única cosa, hay que trabajar en su entendimiento. Hay que trabajar en su deseo. Hay que trabajar en sus objetivos. ¿Eh? Hay que quitarle el deseo de lo correcto y hay que establecer el deseo de lo errado. Hay que quitarles el deseo por lo cual Dios les va a proteger siempre. Y hay que motivarlos hacia un deseo por lo cual Dios estará obligado a soltarlos hacia la destrucción. ¿Cómo es que este llegó a descubrir eso? ¿Se da cuenta? Él descubrió esas cosas y Balac le dijo, vete, no hay nada para ti. Luego volvió, ya sé, ya lo tengo, ya sé por qué fracasamos. ¿Cómo es que él no se detuvo? ¿Sabe por qué? Porque entendió, hay ganancia natural. Vio el oro de Balac, vio tantas cosas que podía ganar. Él no sabía que yéndose contra su prójimo le va mal. Él no sabía que se está destruyendo. Él no sabía, porque el ser humano ha sido creado y ha sido diseñado para amar a su prójimo. Por eso cuando Juan el Divino, él encontró el misterio de los siete sellos, el que dijo, este es
el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Ahí está el poder, ahí está la victoria. Cuando usted realmente empieza a amar al pueblo de Dios, empieza a decirle a Dios cuál es su deseo para su prójimo, cómo usted lo quiere ver a esa hermana, a ese hermano, a ese pueblo, a esos creyentes. Usted tiene claro cómo quiere verlo. A eso debemos salir. Debe nuestro corazón recuperarse, porque eso se perdió. Recuperarse, el deseo correcto para nuestros hermanos. Y salir y escapar del pensamiento egoísta y solo egocentrista y, ve usted, individualista, que solamente pensando que me vaya bien a mí, pensando yo y yo y nada más que eso. Ve, Balaam salió de eso y entró al mundo donde él nada más quería el bien para ello. Entonces él empezó a trabajar con un plan. Ese es en el mundo invisible. Él entendió, por fuera no podemos hacer nada contra ellos. Por eso Jesús mismo vino y enseñó lo mismo y dijo: lo que está fuera no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre, para que lo contamine al hombre, para que el hombre sea destruido, tiene que salir de dentro de él. Lo que arruina al ser humano tiene que salir de dentro de él. ¿Se da cuenta del entendimiento cómo trabajó este espíritu? Por eso dice: esa misma doctrina se metió a la iglesia, para que ellos no se den cuenta de lo que pasa dentro, para que ellos no vigilen que el éxito de ellos afuera depende del éxito de ellos dentro de sus vidas, dentro de su entendimiento, dentro de su pensamiento, dentro de sus deseos. ¿Ve? Y la Biblia dice aquí, en números, capítulo 24, veamos el versículo 25, dice: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Simplemente, vete, ya me voy, se fue. Y Balak se fue por su camino, se separaron. Pero cuando él se fue allá, no podía quitarse el deseo de ganar, de ganarse la vida, de hacerse rico de una manera fácil al costo de su prójimo. ¿Por qué gente cree que la gente no trabaja esforzadamente? Porque están esperando una oportunidad de que reciban una gran recompensa y les cambie la vida, tal vez la lotería, cualquier cosa. Así de fácil. Balaam quería cambiar su vida de un solo golpe todo. Nada más, así. Por eso, ¿por qué cree que tantos negocios ilícitos funcionan? ¿Ve? Porque, oh hermano, mira, solo haz esto, esta pequeña cosa, y mira cuánto vas a ganar. Así se llama, mira, haz esto, y mira cuánto vas a ganar. Nada más, ese era el deseo. Entonces se despidieron. Por eso, mire, la Biblia no pudo maldecirlo. Se fue a su casa, cada uno se fue. Pero cuando él se fue, no se quedó tranquilo. Se fue a trabajar, a investigar el mundo invisible. Él no se fue a trabajar a ver qué hace la gente, fue a investigar cómo mover a Dios contra un pueblo o cómo mover a favor de su pueblo. ¿Por qué Dios estaba a favor de este pueblo? Y el profeta dice: ¿por qué estaba a favor Dios de su pueblo? No por lo que ellos eran, era porque habían dado la bienvenida a la palabra de Dios. Mientras ellos recibieron la palabra de Dios, ya no podían tocar a ese pueblo porque Dios era su protección. Dios les tenía respeto, Dios les tenía cuidado. ¿Por qué? No por lo que eran, porque habían recibido y habían dado la bienvenida a la palabra de Dios, porque tenían la palabra de Dios, por eso era su seguridad. Entonces Balaam empezó a investigar cuál es su éxito de ellos. ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué son poderosos? ¿Por qué no puede nadie tocarlo? ¿Por qué no pude maldecirlo? ¿Por qué son invencibles? ¿Por qué Dios los protege? Empezó a darse cuenta: ya, es porque ellos han dado la bienvenida a la palabra de Dios, porque tienen un profeta fiel, porque tienen uno que se encontró con Dios, uno que trae la palabra de Dios a la escena. Por eso no lo pueden maldecir, por eso nadie lo puede derrotar. Pero entonces empezó a investigar: ¿y cómo lograr que ese pueblo sea maldecido? Lograr que ese pueblo menosprecie lo que tienen. Por eso que este mundo llegó a esa condición. Por eso, hermano, que la creación misma ya no soporta al habitante. ¿Por qué? Porque ha rechazado aquello y ha deshonrado aquello. Es lo único que le va a proteger, que es lo único que lo va a ayudar, la palabra de Dios. Y eso no lo ha hecho el mundo allá afuera, lo ha hecho la religión. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Balaam empezó a estudiar estas cosas,
empezó y se fue. Pero cuando usted lee el capítulo 25, él había vuelto. Tal vez se demoró un año, dos años, tal vez se demoró unos cuantos meses, pero él se fue decidido a investigar cómo mover a Dios. Ah, hermanos, qué fe de este hombre, qué seguro, sabía que Dios es el que controla todo. Él sabía de Dios, era un profeta, pero empezó a investigar cómo hacer que Dios esté contra un pueblo y cómo sacar a Dios, ve usted, de proteger a ese pueblo, cómo hacer que Dios lo abandone, cómo hacer que Dios deje a esa gente. Un hombre, un ser humano, era un científico que empezó a trabajar de tal manera que después de un tiempo volvió y le dijo: Balak, ven aquí, ven acá, ahora tengo la clave. Sí, Balaán halló la clave para la desgracia del pueblo. ¿Qué cree que va a pasar con los científicos espirituales de Dios? Por eso, ¿cuál es el secreto? Empezar a investigar. ¿Se da cuenta? Que por las acciones de la persona, ve usted, Dios puede ir contra ellos y puede, o puede a favor de ellos. Pero esas acciones dependen del entendimiento y la motivación que están recibiendo. Entonces, ¿cuál era la enseñanza de Balaán? ¿Sí? Empezó a enseñarlo que hay que cambiar estrategia. Estamos mal. De esa manera. Por eso cuando usted se preocupa, a veces de afuera dice: mira, fulano, y algunos dicen: me hacen la brujería y tanta cosa. Nada le pueden hacer desde afuera, salvo que usted lo acepte. Sí, me han hecho la brujería y me han embrujado. Bueno, recién se establece. Cuando usted lo habla, lo confiesa, recién se establece cosas que usted piensa. ¿Qué le han colocado? Bueno, me han embrujado porque tenga esta cosa, recién. Pero no puede pasar nada, ¿sí? Si no, el de allá me tiene envidia y hace estas cosas contra mí. Entonces recién se establece. Sí, pero lo de fuera no puede ser nada. Pero entonces Balaán empezó a estudiar cómo hacer que a una persona le vaya mal y cómo hacer que a una persona le vaya bien. Y desde ahí la raza humana ya no le fue bien. Hoy día estamos en un mundo, y esa misma unción, cuando Jesús vino, libertó a su iglesia, otra vez lo dejó libre bajo la palabra de Dios. Pero aquí, en cerca del año, porque empezó por ahí el año 606, ¿no? Esta tercera edad. Es ahí, desde ahí, cuando esa unción se metió a la iglesia, se metió al mundo del cristianismo y no ha salido. Es la unción en la que nosotros estamos. ¿Ve? Hay que lograr trabajar, que la gente no entienda, ¿sí?, que son ellos mismos que van a traer. No puedo maldecirlo yo, no, pero ellos mismos pueden arruinar su vida. Ellos mismos pueden destruirse, ellos mismos pueden obligar a Dios que venga contra ellos. Balak, tengo la noticia. Nosotros no lo podemos hacer nada, pero ellos mismos se pueden destruir, ellos mismos se pueden arruinar, ellos mismos pueden aniquilarse. ¿Qué, tan loco como yo mismo? No compres armas. Olvídate tus grandes proyectos de comprar armas, aviones. No, le dijo. Hay otra manera por la cual nosotros podemos destruirlo. ¿Sí? Entonces, dice aquí el capítulo 35, 25 de Números, capítulo 25, número 25. Oraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué? ¿No, Moab no buscaba, no era su enemigo, no lo dejaba ni pasar? Ahora Israel ya entra y sale ya de Moab. Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Y aquí un varón dice, ¿no? Y empezamos a ver, dice el verso 9 para avanzar, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Se da cuenta? Qué poderosa arma descubrió. Balaán descubrió un arma poderosa. Un arma de destrucción. ¿Ve usted? Un arma invisible. Balaán la descubrió. Le dijo: ¿quieres ver debilitado ese pueblo? Te voy a enseñar. ¿Sabes qué? Ven aquí, le dijo. Hay que trabajar. Y empezó la enseñanza, empezó el plan. Tal vez, hermano, clases intensivas de Balaán a Balak. Empieza a hacer lugares, empieza a hacer estas cosas, empieza a comprar comida, empieza a comprar ropa, empieza a comprar regalos para Israel. ¿Cómo? ¿Para mi enemigo? Sí, le dijo, sí. Hay que entrenar jovencitas y hay que entrenar muchachos.
Y empezó a entrenarlos. A entrenarlos de tal manera, ve usted, que las jovencitas tenía, dice, tu misión, ves a un joven, listo. Tu misión es traerlo, que te visite. Tu misión es llevarlo a tu iglesia. Moverlo a adorar contigo. Y empezó el entrenamiento. Como Dalila. ¿Se da cuenta? Ahí estaba. No me amas, mira, yo te amo y tú no me amas, y lágrimas. ¿Y cómo habrá tanto entrenamiento para poder botar lágrimas? Tal vez empezaron ayer, a ver, háblale, entrena. Ahí estaban los muchachos entrenando. A ver, dile que lo amas y todo. A ver, llórale. No puedes, no vales. Queremos una que sí pueda hacerlo. Buscaron las personas ideales para decirle a Israel, les amamos, les apreciamos, ya no les odiamos. Por eso el profeta dice aquí, ¿cómo pasó aquí? Vuelvo al párrafo 214 de la edad de Pérgamo. ¿Qué es lo que sucedió? Y desde ahí el ser humano no se da cuenta lo que lo destruye y lo que lo arruina. Cuando usted hace las cosas correctas en su interior, lo que haga, lo que pase afuera, nada tiene que ver con usted. Porque afuera había odio de Moab, había deseo de maldecirlo de los madianitas y todos querían acabar con Israel. Nadie podía tocarlo ni un cabello de ellos. Mientras era el ataque desde afuera. Pero ¿cómo infiltrar el ataque adentro de ellos? ¿Se da cuenta? Entonces decía aquí el párrafo 214. A pesar de que Balán conocía la forma correcta para llegar a Dios y podía traer una revelación del Señor por medio de un don especial de poder, todavía con esto él era un obispo del grupo falso. ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora para obtener gracia con Balac? Formuló un plan por el cual Dios estaría forzado para obrar con muerte sobre Israel. Recuerden que Balán lo votó, Balac lo votó y se despidieron, se fueron. Pero él se fue a trabajar hasta descubrir. Descubrir, empezó a estudiar. Es estudiar por qué Dios los protege y cómo ya no los protegería. Y cuando lo entendió todas sus claves, sacó todas sus fórmulas. Y le dijo, lo tengo, pero eso sí, se requiere una enseñanza. Entonces, dice, ese plan era para que Dios estaría forzado a obrar con muerte sobre Israel. ¿Cuántos murieron de esa sola vez? ¿Cuántos murieron? 24,000. Y si usted sigue rastreando esta las cosas que pasaron, vamos a tomarnos un poquito aquí y buscar para que usted vea lo eficaz que fue este Balaam. Dice el Oseas, libro de Oseas, capítulo 9. Versículo 10. Observe. Como uvas en el desierto, dice allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres, pero ellos acudieron, dice, a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Cómo trabajó este espíritu? Lograr que ellos amen lo que les va a destruir. Lo que le va a pasar a la persona, lo que la persona ama. Para que le pase cualquier desgracia, tiene que amar esa cosa. Pero no en forma de desgracia, viene disfrazado. Es la desgracia disfrazada de otra manera. ¿Cuál fue el trabajo de Balaam? Lograr que la gente ame lo que les va a destruir. Dijo, no podemos destruirlo, pero si logramos para destruirlo, tenemos que lograr que ellos amen. Amen lo que los va a matar, amen lo que los va a destruir. Y para eso prepararon y entrenaron la gente. ¿Sí?
Entrenaron a las jóvenes, entrenaron, ve usted, a los muchachos. Entrenaron, dile a esa muchacha, llórale, llévale, llévale. Y tal vez pusieron, multiplicaron la cantidad de dinero para ese proyecto, que era un proyecto grande. ¿Sabes qué? Todos los muchachos, los que han sido calificados, la muchacha calificada, muy bien. Tal vez hay que comprarles un carro a cada uno, tal vez hay que darles buen dinero para que les lleven grandes regalos, engañándolos que los aman, engañando, hay que enamorarlos. Hay que lograr enamorarlos a ellos. Entonces, dice, ¿qué es lo que les hizo abominables? Lo que amaron. ¿De cuántos años han pasado? ¿Ve? Pero la Biblia empieza a mostrar cómo es que estas cosas lo seguían. Esto fue cuando Moisés estaba ahí. Ese profeta Oseas, años y años después, empieza a mostrar estas cosas. Si usted regresa al libro de Josué, estoy mostrándole lo terrible, la terrible cosa que fue estos hechos de Balaán. A Josué capítulo 22. Se da cuenta cuando las dos tribus y media se despidieron de sus hermanos y se regresaron a su herencia antes del Jordán. Entonces ellos edificaron un altar ahí parecido pues al altar que tenía Israel. Entonces dice la Biblia, el versículo, el capítulo 22 de Josué, versículo 13. Y enviaron, dice, los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, y un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel? Para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿Por qué han hecho este altar? Esto es idolatría. ¿Por qué han hecho? Y luego, mire, ¿qué le dicen? Verso 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Esto ya ha pasado más de 40 años. Ya son como 50 años que ha sucedido esta escena. No se olvidan. Por eso dice, ¿no ha sido bastante ya la maldad de Peor? De la que aún no estamos aún limpios. Hasta este día, esa maldición fue tan poderosa que lo siguió y no podía limpiarse, no podían lavarse, porque la gente entró a una unción que les gustaba la cosa errada. ¿Acaso no decía el profeta, mientras más predico contra cortes de cabello, la gente más lo hace? Hacen lo que la palabra dice que no hagan. La gente empieza a amar aquello que es su mal. No decía, mire, el mundo de maquillaje. Él les habló de todo. Dijo, cada pagano, cada adoración pagana, ¿ve usted? Sí, está conectado a esas cosas. ¿Ve? Pero la gente empieza, cuando su corazón ya no es sincero, empieza a anhelar aquello que lo va a destruir. ¿Ve? Por eso dice, no es bastante ya la maldad de Peor de lo que aún no estamos limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Ellos recuerdan eso, no se pueden olvidar. Josué no puede olvidar esas cosas, porque fue terrible esa escena. Fue terrible lo que pasó ahí. No fueron, hermanos, 3, 4, de una sola, 24 mil personas. Y eso continuó. ¿Sí? Entonces dice aquí, el párrafo 214 ya de la edad de Pérgamo. Volvemos ahí. El párrafo 214 de la edad de Pérgamo. Recuerde, hermanos, estas cosas están atando al creyente. Estas cosas están sobre nosotros, estas unciones. Por eso Dios nos llama a salir de Babilonia. La gente piensa que ya porque me leí un mensajito, me bauticé en el nombre de Jesucristo y ya está. No, empezó nuestro trabajo de limpieza. Y no hay que detenernos por estar medio limpios. Hay que buscar una limpieza total. No detenernos hasta que llegue esa realidad total. ¿Ve? Y esas son las cosas que la palabra de Dios va a enseñarnos. Porque tenemos tantos conceptos y apoyados en nuestra propia prudencia, porque estamos acostumbrados que así, ve usted, los demás viven de esa manera y por eso no se logra un cristianismo como debe ser. Pero la palabra de Dios nos muestra el objetivo por el cual nosotros debemos trabajar. Entonces decía aquí
esto. Estábamos casi en la mitad ya del párrafo 2.14. Hizo Balaam para hallar gracia con, obtener gracia con Balac, formuló un plan por el cual Dios estaría forzado a obrar con muerte sobre Israel. Recuerde, ¿qué plan? De un hombre, de un humano. Un humano, ¿cómo podía saber cómo mover a Dios? Porque él descubrió, Dios nunca irá contra la voluntad de la persona. Él descubrió eso. Él descubrió, Dios no puede ir contra la voluntad propia de la persona. Y para que Dios vaya con ellos, ellos tienen que amar. Que amar lo que Dios detesta. Que amar aquello, ve usted, que es el mal de ellos mismos. Aquello que activa la destrucción. Entonces Dios no podría protegerlos. Ahí se acabaría. Dios ya no podría protegerlos. Dios estaría obligado a dejarlos. Estaría obligado a dejarlos. Entonces, así como Satanás sabía que podía engañar a Eva, hacerla caer en pecado carnal, y así causar que Dios fijara su sentencia de muerte pronunciada en contra del pecado. Entonces el profeta dice, fue lo mismo que pasó con la novia de Adán. Satanás sabía de qué manera, ¿sí?, traer a escena a la derrota de Eva. Él sabía de qué manera, ¿se da cuenta? De qué manera Dios lo soltaría, de qué manera Dios, Satanás sabía eso, descubrió eso, el primero en descubrir cómo Dios puede traer, ve usted, soltar a una persona, abandonar a una persona. El primero en saber fue Satanás. Satanás se propuso investigar cómo sacar a Dios fuera de una persona. Ese es el mundo invisible. Y él entendió que para hacerlo no lo puede hacer hasta que la persona ame lo que ame la muerte, que ame lo que la muerte disfrazada, que ame la maldición disfrazada, que ame la desgracia pero disfrazada. Entonces él entendió, la única cosa que hay que hacer, hay que disfrazar al enemigo. Hay que hacer que ame el enemigo, pero hay que disfrazarlo. Hay que lograr trabajar y convencerlo que es su amigo, que es su bien de la persona. ¿Se da cuenta? Entonces de esa manera va a amar. Por eso dice, ¿por qué se hicieron tan abominables? Exactamente, tan abominables como lo que amaron. Y fue tan terrible que Josué dijo, no estamos limpios aún. Entonces dice, igual como hizo con Eva. ¿Se da cuenta que no fue con grandes espadas, arcos y flecha contra Eva? No, fue con halagos, fue enamorarla. Voy a decirle como Moniteir y voy a proponerle a usted grandes cosas, serás como Dios. Esa es la cabalgata del jinete en su caballo blanco. ¿Sí? Entonces cuando ve esta doctrina de Balaam viene a escena, que era una enseñanza para que entre. Por eso Judas dijo, ve, luchen por la fe, porque muchos han entrado encubiertamente. Satanás quiere que nosotros nos movamos como sus agentes. Satanás ve usted y está buscando que gente otra vez haga el papel de Balaam. Uno que nada más finja. Uno que sonría cuando no quiere sonreír. Uno que nada más hable lo que no tiene en su corazón hablar. Uno que actúe como no quiere actuar. Y es ahí donde el creyente empieza a lavarse de esas cosas. Que sus palabras, que sus acciones vayan con lo que está en su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera fue con Eva. Entonces dice aquí, así también Balaam sabía que si él podía hacer que Israel pecara, Dios tendría que tratar con ellos con muerte. Dios tendría que hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces dice, lograr que la gente, ve usted, falle, es lograr que la gente entre en una actitud, en una condición, que Israel pecara. Y recuerde que pecado es incredulidad. Entonces Dios estaría obligado de tratar con ellos con muerte. Entonces nosotros podemos ver cómo empezó ese plan de Balaam. Y es ahí donde ellos se soltaron de algo, porque no discernieron. Se dejaron engañar, se dejaron seducir. De tal manera se cegaron. Podemos leer el capítulo 25 de Números. Dice el versículo 3, así acudió el pueblo. El versículo 2. Israel estaba allá, dice, y empezó a fornicar con las hijas de Moab. El versículo 2, a las cuales no fue una invitación. ¿Se cuenta? No fue Balac a invitarlo,
No fue una invitación política, no, no. Fueron entrenadas estas muchachas. Ellas iban. Ellas iban, por favor, quisiera que me hables un poco de tu Dios. Mira que yo creo. Mi papá también quiere. Todo era un entrenamiento. Quiere que lo hable, quiere que nos visites. Oye, pero mira, tenemos un culto, podemos hacerlo. Y empezaba todas esas cosas. Poco a poco, poco a poco. Israel cayó en esto. Dice, Israel invitaba al pueblo. ¿Se da cuenta? No los obligó. Invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo al peor y el furor de Jehová se encendió. ¿Qué dijo Dios? No dijo Balaán, sino Jehová dijo Moisés, toma todos los príncipes del pueblo, los príncipes, los líderes, ahórcalos. Ahora no es Balaán queriendo maldecir, ahora es Dios decretando el juicio. ¿Quién hizo ese logro? Un hombre, Balaán. ¿Y cuán poderoso puede ser un hombre para lo errado? Una vez más la pregunta, ¿cuán poderoso puede ser uno para lo correcto? Eso debe darnos ánimo. Solamente se requiere investigar cómo puede tomar lugar una mejor realidad para cada creyente, para cada hijo de Dios. Pero se requiere un interés en eso. ¿Sí? Entonces, ahora es Dios diciendo, toma los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y alrededor de la ira de Jehová se apartará de la Israel. ¿Quiénes cayeron en esto? Los príncipes. Entonces Moisés dio una orden a todos los jueces de Israel. Matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con más al peor. Cada uno empiece a matar a su propia gente. Ya no tienen que hacer nada los madianitas. Moab no tiene que hacer nada. Balak no se tiene que hacer nada, nada más mirar cómo ahora ellos se están matando, se están destruyendo. ¿Se dan cuenta? Por eso el profeta dice, el fin del mundo, ¿cómo va a venir? Ay, Dios va a traer el fin del mundo. No, solamente ve usted el ser humano va a matarse entre ellos, porque eso es lo que logró el diablo por la vía de Balaam. Eso consiste en tercer ay, que la gente nada más se prepara para matarse unos a otros. Solo que se han preparado tan poderosamente que no habrá sobrevivientes. Toda sabiduría que han logrado es para matar, para destruir. Cada uno busca ardientemente cómo obtener más armas para matar. Balaam buscaba cómo matar. Esa es la unción. Y en ese medio se ha dedicado a la ciencia, cómo matar. Ve usted, ya sea por alimentos, ve, por plagas, por espada, por lo que sea. El cuarto sello dice que ellos recibieron, ¿qué? Orden para matar. Se les permitió matar. Pero qué tremendo es estas cosas, estas leyes, que ninguno puede ser matado si él no quiere hacer lo que lo va a matar. Si él no quiere actuar en lo que lo va a matar. Nada puede venir a usted mientras usted no haga aquello que trae eso. Ningún cáncer puede venir a uno mientras uno no haga aquello que trae al cáncer. Solo que no sabemos que lo trae. Ninguna enfermedad, ninguna otra cosa errada puede venir a nosotros si no estamos haciendo aquello que lo trae a nosotros. Pero lo estamos haciendo de una manera que ni nos damos cuenta por causa de que estamos, ve usted, en ese mundo errado. Y no nos damos cuenta que somos los culpables de nuestras propias consecuencias de lo que nos sucede. Pero cuando usted mira, ve usted que desde afuera nada puede hacerse. Por más que es un poderoso profeta y desea y tiene gran anhelo, gran deseo, gran pasión por maldecirlo, no puede. Pero ahora encontramos a Dios dando la orden de que mueran. ¿Por qué? Dice el verso 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Ahora tanto me invitaste allá, ahora invítame también allá a tu campamento. Llévame, por favor. Entonces trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés. Y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraba, ellos en la puerta del tabernáculo de reunión. La gente muriendo, pero ellos no sabían por qué. Iba a morir porque yo nada más estoy predicándole a esta madianita, estoy predicándole la palabra de Dios, estoy buscando nada más ser una seguidora del mensaje. No, ellos no querían seguir el mensaje. Era un plan, no sabían que había otro profeta que había entrenado gente. Hay otro profeta que había entrenado gente. Para lograr estos logros de ellos no lo sabían. ¿Qué es? Falta de sabiduría, falta de discernimiento. ¿A qué mundo se han movido? Al mundo de la insensatez. Por eso es. ¿Qué pasó aquí? Ellos lloraban, pero lo vio Fines, hijo de Eleazar,
hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y se hizo la mortandad de los hijos de Israel. Pero este Fines, otro científico, todos están muriendo y no sabían por qué. Cuando él miró estas cosas, la inspiración entendió, es por eso. Es por la unión falsa. Es por el falso compañerismo. Es por la falsa adoración. Entonces él mostró, basta que uno muestre que no está de acuerdo con eso y actúe contra eso. Eso fue el remedio, eso fue la cura, eso detuvo el pecado. Uno que despertó, eso no está bien, aunque parezca que está bien. Esa es la causa de la muerte. Uno entendió eso, ese solo uno fue el remedio. Uno solo detuvo esas cosas. Y la gente moría y moría y nadie sabía cómo, nadie sabía por qué. Miraban. Uno entraba, salía, se iban para allá, ya regreso, pastor, ya regreso. Cada uno daba permiso a sus príncipes. Y los mismos príncipes se iban para allá. Es que me invitó a una fiestita, me invitó. Hay que tener compañerismo, ¿no? ¿Sí? Y nadie sabía por qué. Hasta que Fines captó, empezó a mirar. ¿Por qué? Y nada, la muerte no se detiene. Y la muerte sigue cabalgando. Y ya van muriendo 1,000, van muriendo 10,000, van muriendo 20,000. ¿Por qué? Cuando empezó a darse cuenta. ¿Para eso nos sacó? Dice Moisés eso y yo no podía hacer nada. ¿Se da cuenta? Dios nos reveló. Así como alguien investigó por su propia voluntad, por su propio deseo, también Fines por su propio deseo empezó a investigar cuál era la causa. La inspiración bajó a él. Entonces atacó esas cosas y la mortandad se detuvo. ¿Y sabe qué dice el verso 10? Entonces Jehová dijo, habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Balaán hizo traer el furor de Dios sobre Israel. Fines lo hizo apartar. ¿Se da cuenta cómo un hombre podía sacar fuera de la ira, fuera de escena la ira de Dios y traer otra vez el aprecio y la gracia de Dios al pueblo? ¿Se da cuenta que lo que el ser humano hacía? ¿Por qué? Nuestra realidad, somos los artífices de eso, pero se requiere entendimiento para saber lo que hacemos, qué causará, para saber los efectos de nuestras acciones, para saber la consecuencia de nuestros actos, porque todo lo que usted hace tiene consecuencias. El diablo quiere decirnos que lo que hacemos no pasa nada, que todo es visible. No, tenemos que tener entendimiento, buen entendimiento de lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué pasará. ¿Se da cuenta? ¿Cómo toma lugar estas cosas? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Voy a leer un poco aquí en la Biblia. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice esto. ¿Qué es lo que les faltó a ellos? Sabiduría para saber que lo que están haciendo, lo que va a pasar. Alguien dice, oye, mira, está bonito, aquí hagamos tal vez en un gran almacén, hagamos una fogata, aquí prendamos tal vez algunos accesorios a ver qué pasa, ¿no? La persona que entiende sabe las consecuencias que puede haber, toma sus precauciones. Pero cuando no entiende nada, un niño que no entiende esas cosas, el niño puede hacer esas cosas. Entonces dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Pero ¿qué pasa? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Observe. El versículo 29. ¿Qué toma lugar de el que es opuesto a la sabiduría? La insensatez. Dice el versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, su inicio que era el temor de Dios. Y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron eso. Porque ese es el inicio para entrar al mundo de la sabiduría. No escogieron el temor de Jehová. Escucha esto. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Una vez que la persona decide no tomar en cuenta a Dios, ¿sí?
no buscar su consejo, no buscar su instrucción, porque si ellos hubiesen preguntado, Moisés, ¿qué dice la palabra con respecto a esta gran actitud de bondad que nos están mostrando los moabitas? Moisés hubiese dicho la verdad, pero se fueron sin consultar el consejo de Dios. Sabían que la palabra de Dios lo tenía Moisés, como la gente hoy sabe que Dios nos envió un mensaje que nos revela la voluntad de Dios, nos revela la Biblia. Pero ¿qué pasa? La gente no busca el consejo de la palabra de Dios. Entonces, como no quisieron eso, entonces dice, ¿cuál es la causa donde van a entrar? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces dice, el versículo 30, dice, ni quisieron mi consejo, ni menospreciaron toda la presión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué nosotros, hermanos, no buscamos y no somos hambrientos a la palabra de Dios? Dice, porque está hastiado, en otras palabras, está bien lleno. Ya no hay dónde, ya no hay dónde le entre más. ¿Pero de qué está lleno? De sus propios consejos. ¿Se da cuenta dónde es movido el ser humano? A sus propios consejos, a sus propias interpretaciones, a sus propias actitudes, a su propio entendimiento. Y de esa manera, como está tan lleno de eso, tiene poco hambre del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Esa es la causa por la que el mensaje, porque la palabra de Dios es ignorada, no es conocida como debe ser conocida. Porque la persona entró a esa actitud de no amar la sabiduría. Entonces, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y cuando entran ahí, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató allá? Ignoraban que era el enemigo disfrazado. Pensaban que buenos son, mira los regalos que me traen, mira las comidas que me, mira las fiestas que me dan, mira los paseos que me llevan. Venga, vamos a hacer un, tenemos un programa para ustedes. Ve, acá tenemos un, tal vez un gran bus, un gran vuelo de, para irse de turismo. Mientras ustedes están en este desierto, por esto no han disfrutado tantas cosas, pero nosotros tenemos tantos planes para ustedes. Ignoraban el peligro, no sabían dónde está el peligro, no sabían dónde está la muerte. ¿Pero qué pasó? Falta de amor a la sabiduría, falta de interés del consejo de Dios. Entonces dice, la ignorancia los mató, el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. Hizo prosperar Balaán, ¿se da cuenta? En necedad, en no, porque el necio para él, en su corazón, no está el consejo de Dios, no está la sabiduría de Dios, no está la palabra de Dios. Entonces cuando uno camina sin consultar la palabra de Dios, ¿dónde está el poder que los mató? En su propio consejo, en su propio. ¿Dónde se establece la muerte? En su propio pensamiento. La gente es sacada. Para que Satanás destruya a una persona, la gente tiene que recibir una falta de interés completo por la palabra de Dios. La gente tiene que ungirse de un desinterés grande por conocer la palabra de Dios. Es una unción para que de esa manera la gente pueda ser llena de vivir nada más bajo sus propias ideas, bajo sus propios consejos. De esa manera es fácil aniquilarlos, fácil destruirlos, fácil quitarlos y todo lo bueno que pudieran tener. ¿Se da cuenta que el mal no está fuera? Para que el mal venga a una persona, hay que a la persona quitarle todo el interés por el consejo de Dios, por la palabra de Dios, por la sabiduría de Dios. Y de esa manera será tan hambriento, porque no puede llenarse usted de lo que no le gustó. Ah, usted dice me llené, pero ya no, por de lo que no le gustó, come un poquito y ya dice estoy lleno. ¿Sí? Pero les gustó tanto. ¿Por qué viene el gusto a nuestro propio consejo? ¿Por qué viene el gusto a nuestra propia idea, a nuestro propio pensamiento? ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos con una unción donde ya no hay gusto por la palabra de Dios. Eso desaparece. No hay desesperación por la palabra de Dios. Eso está en cada ser humano. Es de eso que somos llamados a salir. Somos llamados a luchar y decir, quiero despojarme de estas cosas. Que mi apetito es poco para la palabra de Dios. Es pequeño para la palabra de Dios. ¿Cómo viene la muerte? Por ignorancia. Cuando ignoramos las cosas, empezamos a hacer todo aquello que nos trae desgracia, sin saberlo. La ignorancia. ¿Se da cuenta? Entonces, como dije al principio, algunas personas en alguna área les va bien, pero no en otra. Y en la otra que no le va al otro, en esa sí le va bien, pero no en la otra. Y a cada uno estamos siendo golpeados, unos en un área, otros en otra área. Pero Dios quiere verlo a usted libre en cada área de su vida. Y para ello se requiere, ¿ve? Trabajar de tal manera que nosotros salgamos de insensatez, entremos a esa realidad
donde podamos trabajar como debe ser. Ahora, el versículo 22 dice esto. Esta es la unción, porque dice la sabiduría viene y llama y dice esto, para mostrar la condición en la que está cada ser humano, los llama a que salgan de eso. Dice el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esa es la unción que está en la tierra. Tenemos un entendimiento muy simple de todo. Sabemos algo nada más de todo o de algunas cosas. Es una unción para que de esa manera, como usted ignora la mayoría de las cosas, tiene pocas posibilidades de ganar. Y luego dice la sabiduría y clama, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Se da cuenta que para que las cosas se establezcan en uno hay que amarlo? ¿Por qué esas cosas, dice, está viviendo la gente? Porque la gente ama eso, son tres cosas aquí. Una es la simpleza. Uno dice así, yo no entiendo mucho, pero hermano, ya entiende bastante. Y todavía está contento con eso. No puede establecerse en usted algo que usted no ame. En este caso, una de las cosas es la simpleza. Muy simple mi entendimiento, muy simple mi lenguaje, muy simple ve usted mis actos. Todo es muy simple, muy sencillo. Y la persona no puede estar ahí si no ama eso. Y la sabiduría se clama y dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Lo siguiente, burladores desearán el burlar. Una unción de solamente a veces quiero moverme en el mundo de bromas. Solamente quisiera hacer que me hagan reír. ¿Por qué cree que tiene éxito los predicadores? Solamente haciendo chistes. Es una unción. Y para que esté bonita hay que hacer un poco de chistes y la gente un poco de risa y todo por decirlo. ¿Acaso no dijo el profeta? Dijo, esta es una generación chistosa. Y solamente buscando, dijo, tratar de sonreír para simular la condición en la que están. Es una unción. Donde la gente nada más está buscando, a ver, póngame un programa de chistes, una radio de chistes, en la televisión, chistes. Porque quiero sonreírme un poco. Para que de esa manera mi condición se establezca fuera de la realidad para la que Dios me ha creado. Son unciones. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? El mundo dice, ¿amas la simpleza? Lo siguiente, deseas. Es un deseo. Porque uno sabe que usted no va a sacar nada del chiste, pero nada más quiero reírme. Buscando nada más, ve usted, amar y desear lo que no le da nada. Y lo último, los insensatos. ¿Aborrecerán la ciencia? Ay, cualquier cosita difícil. Ay, la matemática lo aborrezco. Cualquier cosita que sea difícil. Uy, cómo detesto esos cursos. Ahora en lo natural. ¿Te das cuenta que el mundo se envolvió de eso? Por lo tanto, ve usted que nada más hay que postular a las carreras que tengan las pruebas más fáciles. Estamos hablando de lo natural. Pero la misma unción viene el espiritual. La misma unción. Para nosotros no amar la sabiduría hay que entrar al mundo de insensatez. Porque cuando la gente ama la sabiduría, ¿cómo conocería el mensaje, hermanos? ¿Cómo conocería la palabra de Dios? Y de esa manera estaría una realidad poderosa. Solamente estoy yendo nada más en los puntos sobresalientes de estas cosas. ¿Por qué? Si os permite, vamos a enfocar más atentamente esto. Pero permíteme leer el Salmo 92. Son unciones que están ahí para atar al ser humano. Entonces, ¿a qué cree que lo llevaban ahí? ¿No? Ay, mira, te voy a contar un chiste. Los llevaban a entretenerlos. Los llevaban a buscar que pierdan su tiempo. A buscar pues, usted que pierdan la visión. La visión que Dios tenía para ellos. A través de esas tres cosas. Insensatez, ve usted. Y el burlar y el. ¿Cuál era el otro? La simpleza. Salmo 92, observe esto. Aquí está alguien que no tiene esas cosas. Entonces dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. ¿Por qué? ¿Por qué tú esta alabanza? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, ¿con qué? ¿Se da cuenta qué tipo de alegría nada más busca? ¿Qué tipo de alegría busca el otro? De chistes. De chistes nada más. Cosas, ve usted, un consuelo falso.
Entonces dice, ve. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Entonces, ¿qué es? Esta alegría en el mundo de Dios tiene una razón de ser. Dice, ¿qué es? El que está en este mundo empieza a mirar. Oh, lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho ahí afuera y lo que Dios ha hecho de usted. Entonces dice, eso le trae tanta alegría y esa es la razón de su alabanza. Me has alegrado con tus obras. Escuche, dice, y en las obras de tus manos me gozo. No me estoy gozando en chistes, en algo vano, me estoy gozando en una realidad que tiene que ver con tu creación. Veo una realidad poderosa, pero ¿sabe qué dice esto? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos tus pensamientos. Tus obras son muy grandes, tu pensamiento es muy profundo, mucha sabiduría. ¿Y cómo has hecho todas las cosas? ¿Cómo las has diseñado? Mira, dice, pero el hombre necio no sabe, escuche, y el insensato no entiende esto. ¿A dónde es movido el insensato? A cosas vanas. ¿A dónde cree que lo movía? Dice, a comer y a adorar algo vano, una adoración falsa, un amor falso, un amorío falso, una unión falsa, todo falso, todo que no venía nada de Dios. Era un plan de Balaam para moverlo, ¿ve usted? A que su gozo, a que su ánimo, a que su pasión, a que su alegría, todo eso vaya fuera del mundo de Dios. Y fueron movidos a deleitarse y a amar aquello, ¿ve usted? Que era. ¿Qué pasaría cuando usted ve a una persona? Aparece una cobra o una X por ahí, una serpiente tremenda, una mamba. Y usted mira a la persona, déjame, quiero jugar aquí con la serpiente, quiero abrazarlo, quiero dar un besito a la serpiente. ¿Qué diría la persona? ¿Qué le pasó? ¿Ve? Y se peleara y luchara y batallara por irse. Sí, ya me murió, pero quiero que me pique otra vez y todo por el estilo. Ya que se enferma la persona. Y no lo haría porque sabe el peligro que hay. Pero si se disfraza, el problema que no venía como es. Entonces Balaam empezó a entrenar: no presentemos a Israel las cosas como son, disfracémoslo todo. Por eso, ¿qué era Balaam? ¿Ve usted? Un actor. Él empezó el mundo de fingir. Por eso que nos gusta, ¿por qué cree que nos gusta Hollywood? ¿Por qué cree ese gusto de adentro? Porque usted sabe que todas las películas son falsas, que esos héroes son mentira, que esos villanos son mentira. Usted lo sabe, pero es adentro que lo jala por esa unción de que nos gusta ver actores, porque adentro está la unción del actor principal. ¿Sí? Porque sabemos que es mentira, pero nos gusta ahí. Por eso dice, burladores, desearán el burlar, solo un mundo de chistes, un mundo de bromas. Sabemos que no hay nada ahí, pero ahí nos gusta, en aquellas cosas que no dan nada. Pero dice, el que es libre fuera de insensatez está deleitándose en una realidad, en la creación de Dios, en las obras de Dios. Por eso nos damos cuenta cómo es que Balaam fue movido, ve usted, a buscar estas cosas para sacar al pueblo de Dios a una condición terrible. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, necesitamos una limpieza, necesitamos ser lavados de todas estas funciones que ya están en nosotros. Uno dice, no están en mí, porque son más de 50 años y uno no sabe nada del mensaje. Uno aborrece, dice, ¿qué? La ciencia, el entendimiento, el insensato, no ama la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Por la unción que está ahí. Nos hemos vuelto tan, queremos las cosas tan simples que cualquier cosita, ay no, yo las cosas difíciles, no, quiero algo tan simple, tan sencillo. Todo simple. De esa manera, ve, las cosas funcionan. Entonces volvemos un poquito nada más. Y para no irnos mucho tiempo, de mañana continuamos más. Y volvemos a ver cómo tomó lugar estas cosas. Repetimos el párrafo 214, dice así. A pesar de que Balaam conocía la forma correcta para llegar a Dios, estoy leyendo la Edad de Pérgamo, el libro de las siete edades de la iglesia, la Edad de Pérgamo, el párrafo 214. Y a pesar de que Balaam conocía la forma correcta de llegar a Dios y podía traer una revelación del Señor por medio de un don especial de poder, todavía, con todo eso, él era un obispo del grupo falso. Porque ¿qué hizo ahora para obtener gracia con Balac? Formuló un plan por el cual Dios estaría forzado a obrar con muerte sobre Israel. Así como Satanás sabía que podía engañar a Eva, hacerla caer en pecado carnal,
y así causar que Dios fijara su sentencia de muerte pronunciada en contra del pecado. Así también Balaam sabía que si él podía hacer que Israel pecara, Dios tendría, dice Dios, que tratar con ellos con muerte. Qué tremendo. Entonces dice el párrafo 2:15. Así que, ¿cómo lograr eso? Empezó a trabajar una manera para hacer los que viniesen a ligarse con el pecado, para mover a la gente a acciones, ¿sí?, que los iban a destruir. Recuerde esas cosas. Envió invitaciones para que viniesen al banquete de Baal-Peor. ¿Cuál era el punto? Vengan a adorar con nosotros. Vengan. Qué tremendo. Yo te traje que lo maldiga, no puedes maldecirlo. Dije que vete y lo corrió. Y luego se juntaron otra vez. Pero ahora sí había una enseñanza nueva. Ahora sí dijo: prepara invitaciones, prepara lo mejor de lo mejor. Para lograr. Primero, tal vez uno fue. Oye, ¿te fuiste? Sí, fui. Tal vez con miedo. Y luego dijo: ¿cómo te fui? Mira lo que comí, traigo las fotos, mira. Mira, me llevaron a pasear este lugar turístico. Mira estas cataratas, mira eso. Y miren qué carro me llevaron. Que sí, qué buenos son ellos. Sí, y me tengo esta invitación para otro día. Y me han dicho, por si acaso, que si es que alguien quiere ir, aquí tengo más invitaciones. Y poco a poco, la gente fue entrando a esa realidad. No fue de golpe. Poco a poco, la gente fue moviéndose. Porque no se establecen las cosas así. Pero se da cuenta que Israel empezó a caminar. ¿Ve? Ellos mismos empezaron a actuar en aquello que los va a destruir. Ellos mismos empezaron a moverse en ese mundo. Por lo tanto, para salir de esa condición tenemos que movernos en acciones que van a liberarnos de esas cosas. Y para ello necesitamos entendimiento de cómo va a venir a escena estas cosas. Estamos introduciéndonos aquí para luego ver estas cosas aquí. Porque el profeta dice, ellos no fueron, no dijeron, vamos a perdernos. No, porque no los llamaron a emborracharse, no los llamaron a pecar, los llamaron, vengan a adorar y de paso nos enseñan algo de su mensaje. ¿Sí? Porque dice aquí, mire lo que dice aquí. ¿Cuál era el clamor? Dice, vengan a adorar con nosotros. Ahora, no hay duda de que Israel había observado los banquetes de los egipcios. Así que no sentían ellos, dice, no sentían que fuera gran pecado ir a ver y quizás comer con la gente. Dice, ellos iban porque se ve, vamos a pecar. No, ellos no sentían que era pecado. Ellos no sabían que están haciendo lo errado. Por eso decía el sabio Salomón, dice que era la ignorancia los mató. La ignorancia trae muerte. Uno no sabe lo que, por eso uno debe saber por qué hace lo que hace. Es importante amar, saber las cosas. ¿Por qué? Porque toda cosa que hacemos tiene consecuencia. Lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos de la manera? Dice, ellos no sentían que quizás ir a ver y quizás comer con la gente. Dice, ¿qué se preguntaban cuando le decían algo? ¿Cómo respondían? Dice, ¿qué pues hay de malo con el compañerismo? ¿Debemos amarlos o no es así? Dice, esa era su respuesta, esa era lo que respondían. Oye, ¿por qué? ¿Pero qué de malo hay en el compañerismo? ¿Debemos amarlos, no es así? ¿O cómo es que lo vamos a ganar? Dice, ellos se movieron con el objetivo de ganarlos para Israel. No sabían que estaban entrenados. No sabían que había un plan. No sabían que detrás de todo eso había un gran científico. Había una gran mente maestra detrás de eso. ¿Sí? No sabían esas cosas. Y muchos de nosotros ignoramos que detrás de esta forma de vivir en la que estamos hay una mente detrás. Detrás de este sistema económico, de este sistema, ve usted, de religión y de iglesia y de atmósfera y de ánimo y de este sistema de noticias y de este sistema de propaganda, ignoramos que hay una mente detrás de todo eso. La gente, muchos lo hacen y no entienden por qué es, pero hay un plan para que la gente no salga de esa condición en la que está. Pero Dios envió su palabra detrás de esa palabra, está Él mismo, la mente de Dios, el que desea nuestro bien, el que realmente desea lo que nos conviene, el que desea nuestra bendición. Vamos a parar un poco aquí para luego continuar. Pero recuerde, ¿ve? ¿Cómo es que este hombre, mire estos datos, llegó a esa condición? No se detuvo. Primero, no le gustaba. Perdió el sentir correcto por la gente. Lo siguiente, empezó a ver que hay ganancias si yo hago algo contra ellos.
¿Se da cuenta? Empezó a nunca importarle dar un buen testimonio al pueblo de Dios. Lo siguiente, los obstáculos, ya no lo consideraba como que era la gracia de Dios ayudándolo. Entonces ahora buscaba por todo lado maldecirlo, hasta que llegó a entender: no puedo ir contra Dios. Nadie puede ir contra la gente. Si la gente, para que la gente reciba algo, tiene que desearlo. Y si van a recibir algo malo, tiene que desearlo. Pero no van a desear algo que se le presenta como es. Hay que disfrazar lo que les va a destruir. Hay que ve usted, maquillarlo, hay que disfrazarlo, aquello que va a arruinarles. Y de esa manera empezó a trabajar. ¿Se da cuenta del éxito que tomó? Hermanos, es sobrenatural las cosas que Satanás ha trabajado con nuestro entendimiento, con nuestro deseo. Pero Dios envió su palabra para libertarnos de estas cosas. Pero se requiere un interés. Por eso yo tengo expectativa en estas reuniones. Porque sé que Dios puede instruirnos y entrenarnos para que usted salga de esa condición a una realidad más sublime y gloriosa con Dios. Porque el precio está pagado. Esta es la hora. 6,000 años han pasado. 7 edades de la iglesia han pasado. Es una hora especial, gloriosa. Pero se requiere que la gente entienda, tenga sabiduría para detectar lo que está de su lado y lo que no está de su lado. Para que sepa lo que le conviene y lo que no le conviene. Salir de la insensatez y no ser engañado, ¿eh?, por este tipo de unciones. Vamos a parar aquí, vamos a orar para agradecer a Dios por esta oportunidad que nos permite reunirnos de esta manera tan especial. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos alrededor, Señor, de tu palabra y del compañerismo con creyentes, a los cuales está despertando, Señor, en sus corazones ese anhelo, Señor, de caminar al son de tu palabra, Señor, de tus promesas, porque sabemos que es el camino a la vida, es el camino, Señor, a la realidad donde el hombre puede operar en la condición y en los recursos con los cuales tú les has creado, Señor, a cada uno de tus hijos. Dios Todopoderoso, te agradecemos que has planificado, Señor, nuestra salida de esta condición babilónica, donde el hombre no entiende, Señor, que lo que hace es aquello que lo ata, lo destruye. Pero tu palabra, Señor, cada día que va alabándonos y enseñándonos, Señor, no mirar afuera lo culpable de nuestra situación, sino saber, Señor, que por falta de entendimiento estamos pensando, anhelando, deseando y actuando muchas veces en aquello que es la causa de las cosas que nos destruyen, Señor. Dios Todopoderoso, que podamos tener ese entendimiento tan claro por tu palabra, Señor, vemos esa realidad. Entonces, Señor, podamos tomar la decisión de caminar, Señor, en pos de ese único camino, esa única verdad y la única fuente de la vida, Señor, la cual, Señor, es Cristo, por la cual llegaremos, Señor, al Padre, lo cual es el mundo de la vida eterna. Dios Todopoderoso, que tu palabra no vuelva vacía, ayuda a cada uno de tus hijos, Señor, ilumine su entendimiento y le dé recursos, Señor, en cada área de sus vidas, en su salud, en cada área de sus vidas, Señor, que ellos necesiten, que pueda la palabra de Dios suplir sus necesidades, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de terminar, quisiera leerles un párrafo en Demonología en Esfera Religiosa, del año 53, párrafo 227. Decía: oh, solía ser que lo teníamos en las esferas religiosas del Espíritu Santo, pero dejamos caer la guardia. Un anciano hermano solía decir: bajamos la guardia, bajamos la guardia. Nos comprometimos con el pecado, bajamos la guardia. Las ovejas se salieron. Pero ¿cómo se metieron las cabras? Ustedes bajaron la guardia. Eso fue lo que pasó. Ustedes bajaron la guardia. El mundo y la iglesia se mezclaron. Así como los de Moab y los demás y Balaam. ¿Y cómo es que se casaron entre ellos? Esa es exactamente la misma cosa hoy. Y la iglesia está toda contaminada. Y la edad pentecostal es la edad de la Odisea, la cual se pone tibia y es vomitada de la boca de Dios y de todo el grupo.
Dios llama a su remanente y se la lleva a ella a su hogar. Eso es exactamente lo correcto. Eso es exactamente a través de la resurrección. Aleluya. Tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. A escena a la muerte, a quitar el protagonismo de la
con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Sello, y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ay mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido. Saludarse, hermanas, en su lugar.